Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos un jueves más. La semana pasada no estábamos en antena desde el plató y en esta tertulia porque estábamos celebrando la infraoctava del Corpus Christi en el municipio de La Orotava. La semana anterior cayó Día de Canarias, así que este jueves tenemos un montón de asuntos de los que hablar. Y lo vamos a hacer con Dora González del PSOE. Muy buenas, Dora. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Espero que hayas disfrutado mucho del Corpus, que Sí. por eso no hubo el jueves pasado y ahora lo debatíamos, los Corpus en jueves o en domingo. Y nada, aquí de nuevo y encantada. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Saludamos a Naín, Alonso, Yanes. Que Yanes lo dije Alonso, al al revés. Yo, revés. ¿viste que lo dije? ¿Viste que lo Pero dije? bueno, Pensándolo lo así, intentaste. diciendo, siempre me equivoco, espero que esta vez no. Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Naín? Muy bien, bien hallado. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, otra semanita más y ya casi a los que nos toca acabar casi el curso, ¿no? Sí. Ay, es verdad que estás ahora en exámenes y tin tan Sí, tan, para afuera. ya finiquitando las evaluaciones. Qué bueno. Ahora es un montón de trabajo estos días, ¿no? Sí, bueno, Pero. en ello estamos. Carga burocrática, ¿no? Que tenemos la Sí. gran mayoría que estamos en el mundo de la docencia y que casi todos detestamos, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay que hacer, es lo que toca. Estará en igual condición de condiciones José Domingo Regalado, que nos acompaña de Coalición Canaria. Muy buenas, José Domingo. Bueno, buenas, ¿Qué encantado. Me tal? estaba rodando un poquito hacia aquí porque, claro, estoy separado hoy, pero muy bien de estar con todos ustedes y de poder dialogar. Y además, hoy 13 de junio también, felicidades a todos los Antonios y Antonias porque es su día. Ah, pues muchísimas felicidades a los Antonios y a las Antonias. Yo no sé cuántos Antonios y Antonias habrán en Europa, pero sí quiero hablar un poco al principio de las elecciones europeas, hacer una valoración desde su punto de vista de cómo ha quedado el panorama. Vamos a comenzar con Naín, que es de Vox, que supongo, Naín, que estás contento, ¿o no? Contentísimo, además. Contentísimo. Sí, contentísimo porque además nuestra formación política pasa además a tener 2 eurodiputados más, teníamos 4, ahora pasa a 6. Y sí es verdad que si hacemos un análisis de Canarias, yo creo que es muy buen resultado teniendo en cuenta que el bloque de derecha, ¿no? De centro-derecha y derecha, pues es más fuerte en Canarias y se ha pronunciado más fuerte que el bloque de izquierda que representa el Partido Socialista y los restos de Podemos y Sumar. En este caso, incluso digo que son muy buenos resultados debido incluso a que hemos superado a Coalición Canaria, que logró presentarse con una papeleta propia, ¿no? Pero la realidad es que se presentaba en una agrupación junto con el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y la gente, siempre lo digo, ¿no? Lo digo en el Pleno del Cabildo, lo digo aquí también. La gente que votó a Coalición Canaria, pues votó a una señora vasca que no va a representar ni nada menos, ni tiene acento canario, como ellos decían, ¿no? Ni no va a representar pues lo que le interesa a Canarias. De hecho, muchas veces el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados vota en contra de iniciativas que benefician a Canarias, pero ellos se presentan junto a ellos, consiguen una eurodiputada vasca y bueno, yo lo que dudo es que vaya a defender los intereses de Canarias, más aún teniendo en cuenta que en el debate electoral que hubo, esta señora pues proponía que se reconociera por parte del Parlamento Europeo a Canarias como una región ultraperiférica, que ya lo es, ¿no? Es decir, tiene desconocimiento prácticamente nulo de la realidad del archipiélago. Teniendo en cuenta todo eso, Vox se posiciona incluso por encima de Coalición Canaria en muchos municipios, ¿no? De Tenerife también incluso, y son muy buenos resultados para nosotros. Irrumpe otro partido, una agrupación electoral de Se acabó la fiesta, que también pues yo creo que nace de ¿Qué ese te descontento. parece eso? Me parece que es una agrupación electoral que nace del descontento de la gente que nosotros compartimos. Yo creo que está claro que la gente ve que existe una realidad en nuestro país, también en Canarias, y la gente ha respondido a ese llamado, no como me gustaría decir, porque hablamos normalmente, yo creo que lo hemos hablado en casi todas las, cuando se convocan elecciones, la abstención acaba siendo casi siempre la ganadora, ¿no? Y en las elecciones europeas aún más son las elecciones que tienen mayor dificultad para que la gente asuma un compromiso real cuando sabemos todos que son las que definen mayoritariamente el rumbo de todos los países que componen la Unión Europea. Incluso muchas leyes que se aprueban en España a nivel nacional, pues son leyes que vienen a responder a regulaciones de la normativa europea, ¿no? Que se imponen. Yo creo que son una de las elecciones fundamentales, pero la abstención
parece que gana. Y lo digo más porque los tres somos del sur y justamente los municipios del sur pues suelen ser además los que presentan una mayor abstención. Por lo menos Arona casi tradicionalmente es así. Cuesta un poco movilizar a la gente para que vaya a votar. Yo, de hecho, iba a ejercer mi derecho a voto a última hora, casi media hora antes de cerrarse los colegios. Y la urna que me tocaba, de la mesa que me tocaba, pues se veía al fondo y estaba prácticamente vacía. No sé si habría, pues no sé, no llegaría a 50 votos dentro de esa urna. O sea que yo incluso a la gente que nos ve, pues le animaría cada vez que se convoquen unas elecciones a ejercer el derecho al voto, que para eso estamos en un Estado democrático y yo creo que es necesario también que lo que se siente, y si se siente descontento, ese descontento hay que mostrarlo también en las urnas, no solamente quedándose en casa, ¿no? Hay que demostrarlo siempre en las urnas, el descontento que uno tiene con la deriva que tiene el país, ¿no? Y yo creo que incluso el aumento de eurodiputados de Vox y de esta irrupción de se acabó la fiesta, ha sido incluso en Canarias el descontento por la oleada masiva de inmigración ilegal y la regulación necesaria que tiene que haber a nivel nacional en Canarias, pero también a nivel europeo, porque son las políticas al final de la Unión Europea las que nos afectan en materia migratoria y evidentemente hay que hacer algo urgentemente, y la gente, yo creo que en Canarias lo entiende y ha respondido al respecto. Vale, precisamente de materia migratoria vamos a hablar también dentro de un momentito. ¿Qué opinas de las elecciones? ¿Valoración? Bueno, valoración, que el ganador ha sido la abstención. En Canarias mismo estamos rondando casi el 60% de la población que se quedó en casa. Pues el 60 es un montón. Con unas elecciones en las que, bueno, Canarias, pero cualquier comunidad autónoma de este estado, pues se juega mucho, porque al final las políticas europeas las vivimos todos, ya sea a través de la agricultura, la ganadería, de la pesca, en los propios transportes. Es decir, muy importante. Para nuestro partido, pues al final consiguió en la coalición en la que está, y hay que explicar las cosas, porque he escuchado, como decía Naim, pues parece que ha sido un fracaso, y es todo lo contrario. Nosotros, Coalición Canaria, si hubiera concurrido sola, hubiera necesitado 500.000 de votos para conseguir un eurodiputado. Eso hoy en día es prácticamente imposible, porque la circunscripción no es como cuando las tenemos a nivel nacional, es decir, por provincias, y en este caso es toda una circunscripción que es España, en la que ahí se recuentan todos los votos. Y un partido, este año estaría en torno a los 400.000 votos que tendría que tener para conseguir ese eurodiputado, dependiendo después de la abstención o no. ¿Coalición Canaria o cualquier partido en Canarias podría sacar 500.000 de votos solo en esta comunidad autónoma? No. Por lo tanto, nosotros vamos en coalición. Además, es una coalición que ha venido trabajando a lo largo del tiempo, en el que algunas encuestas le daban que no iba a sacar, que CEU, es decir, que esta coalición de una Europa solidaria, que está dentro de los liberales europeos, y en el que ha conseguido un eurodiputado. Es decir, esta coalición ha conseguido uno. Nosotros hemos aportado los votos de Canarias, al igual que de las Islas Baleares, de bueno, prácticamente en todas las provincias, porque después lo fue revisando, han votado a CEU. Me imagino que haya población en diferentes lugares de España que también apostaba por esta coalición. Y evidentemente vamos a trabajar. No han sido unos votos perdidos. Nosotros tenemos un eurodiputado. Es verdad que le pertenece al Partido Nacionalista Vasco, pero que vamos a estar trabajando en coalición. Lo mismo que le pasará al Partido Socialista, que tiene Juan Fernando López Aguilar ahí dentro de los 20 que sacó en las elecciones el Partido Popular, con esos 22 que está Gabriel Matos. Pues nosotros tenemos una eurodiputada que ha ganado y que está gracias también a los votos de Coalición Canarias, porque sería imposible que lo tuviéramos a no ser que las circunscripciones fueran por comunidades autónomas o hubiera un cambio, en este caso en la ley electoral. ¿Se acabó la fiesta? Bueno, yo lo que creo, yo no lo veo tan bien, es decir, a mí me preocupa que la gente, por malestar, haya votado un partido que ni siquiera tiene programa. Lo único es una persona conocida a través de YouTube, a través de los diferentes canales de redes sociales, y que, bueno, hoy en día lanza que sí hay que poner preso al presidente del gobierno, dice otras cosas, pero ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo me imagino que pasará con el tiempo lo mismo que le está ocurriendo ahora mismo, pues a Podemos, a Sumar, que al final pues caerá, ¿no? En este momento pues ha sabido recoger ese malestar por una gran parte de la ciudadanía, ha conseguido estos tres eurodiputados, pero es el éxito del momento. Yo lo que sí me plantearía, cómo no somos capaces, y en este caso somos todos, de decir la importancia que tiene el ir a votar, el decir lo importante que es Europa, las políticas europeas para Canarias, para que en muchos municipios, especialmente los de gran población, pues haya habido miles de personas que han votado un partido que no tenía programa,
que no se sabía lo que quería hacer con sus votos, simplemente para mostrar su malestar con el gobierno actual. Porque estamos en una etapa muy polarizada, en los que se habían puesto estas elecciones como, si gana el Partido Popular, hay que convocar elecciones anticipadas porque Pedro Sánchez no lo quiere la ciudadanía. Y fue, decían, un plebiscito, tanto para unos como para otros. Y al final hemos visto que no ha cambiado la situación. Es decir, todo prácticamente sigue igual. Es verdad que posiblemente, y además esto lo he dicho ya aquí, que va a afectar más lo que ocurra en Cataluña con el gobierno a nivel nacional, es decir, que puede haber incluso elecciones este año, nos enfrentaríamos a unas nuevas elecciones, si vemos a Puigdemont siendo el presidente de bueno, en este caso de la Generalitat, es decir, porque perdería los 7 apoyos de Junts, el Partido Socialista, y en este caso pues Pedro Sánchez. Dora, ¿qué valoración haces? Bueno, yo primero que nada, gracias a todos los que decidieron ir a votar y los que no fueron igual, porque es otra opción. Lo mío me llega más a los sentimientos. Yo voy a votar porque desde que recuerdo y tengo uso de razón, mi padre me llevaba caminando a aldea, donde era la fiesta, la mesa electoral en aquel momento, ahora en la Soca. Disculpa. Y siempre me decía una frase que clavaba: Dora, no importa, el resultado es importante, pero lo importante es la oportunidad de votar. Porque hay millones de personas en este mundo que no tienen esa opción, como la he tenido yo durante tantísimos años. Y él me hizo creer, y yo así lo ratifico, y sigo, ojalá pudiera seguir su estela mínimamente, que el momento de ir a votar no es un deber, ni es una obligación, pero a veces me dan ganas de que lo fuera, ¿vale? Porque es una oportunidad única, tenemos en nuestro poder, con nuestro voto, de contratar o mandar al paro a un montón de gente. Tenemos la oportunidad de decidir qué políticas queremos y cómo queremos nuestra vida, porque la política afecta a nuestro bolsillo, afecta a nuestra vida personal. Nuestros servicios dependen de los políticos, nuestros salarios, nuestras pensiones, el transporte, la sanidad, la educación, y dependiendo del lado o a quién votemos o no tenemos, puede desaparecer y privatizarse todo o no. En cuanto al resultado, nosotros, el Partido Socialista, es verdad que partíamos de unas encuestas internas, no estoy hablando ya de las externas, que también lo son, de casi 19 puntos por debajo del PP. Es decir, nos iban a pegar una estallada, que el compañero Juan Fernando iba en número 13 y dudábamos de que él saliera. Imagínate el batacazo que nos íbamos a dar. Porque es verdad que el PP siempre presumió del sorpaso, y ahí estoy de acuerdo con José Domingo, que el objetivo no era ni Europa. Date cuenta que presentaron el programa, que no sé quién lo vio, 5 días antes de las elecciones. Imagínate la importancia que el Partido Popular le daba a estas elecciones. Es decir, ninguna. No le interesaba Europa. Lo único que quería era acabar con Pedro Sánchez. Imagínate qué objetivo. Como hasta día de hoy, que las personas ni los españoles importamos. Unas elecciones como son las europeas, y sobre todo para Canarias, como región ultraperiférica, son vitales. Necesitamos, vamos, es que si no, nuestra agricultura no subsiste, no tira adelante, nuestras carreteras, nuestros proyectos, todo lo grande depende de Europa. Incluso cuando hablemos de migración también depende. Y claro, cuando llegamos a las elecciones, ¿verdad?, que estoy en varios chats, estábamos tensos, vimos que según avanzaba la campaña, ese 19 bajaba 17, bajaba 15, se estabilizaba. Digo, bueno, yo creo que una semana más y es capaz que hubiésemos, en vez de -2, hubiésemos sacado +2, porque fuimos llegando a pesar de la escasa participación. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no tiramos voladores, porque aunque ganemos por mayoría, nunca lo hacemos. Es algo que siempre de mi partido me ha chocado: no tenemos derecho a disfrutar ni a divertirnos. No, todo tiene que ser cauteloso. Pero el resultado, la verdad, que no nos llevamos al batacazo, teniendo en cuenta que el siguiente partido, el Partido Popular, subió 9, pero claro, es que si los pierde Ciudadanos y vuelve a su casa, que es el PP, porque los de Ciudadanos desaparecieron y tenían 8 en las últimas elecciones, que sacó el PP solo uno de más. Tampoco están para tirar voladores, y ahí la cara de la noche electoral se les veía toda fingida. En cambio, a Vox seguía con la misma matraquilla de darle el sorpaso al PP, porque esas son sus historias y sus ideas. Y es verdad que suben 3, pero tampoco está para tirar voladores, y es verdad, desde el respeto más absoluto, tercera fuerza. Lo que a nosotros nos descolocó mucho fue, por ejemplo, que viniera el señor Feijóo y dijera que él iba a pactar, porque lo veía muy bien, con la señora Meloni, cuando todos sabemos que la señora Meloni es de ultraderecha y que su máximo ídolo y a quien tiene que imitar es el señor Mussolini. Y no es un rumor, lo dice ella en cualquier discurso, y es verdad que en Italia triunfó. Y claro, y luego el siguiente mensaje que te dice es que él pacta con Puigdemont para cargarse literalmente a Pedro Sánchez. Vamos a ver, esto es lo que queremos en este país, una persona que juega o pivota de esa manera en las políticas. No, queremos algo más centrado. ¿Sabes cuántas preguntas han hecho al Ministerio de Economía? Ninguna. Desde que está el gobierno, ni una. No les interesa la economía de este país, a la derecha. Y por otro lado, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta de un delincuente. Y no un delincuente porque lo diga yo. Y no me puede denunciar siquiera, es que está condenado.
es que está condenado. Tiene exactamente de 3 a 7 condenas. Una de ellas es por 10.000 euros, otra, por acusar a la gente por inventar bulos, fake news o como lo queramos llamar. Pero un delincuente, pero la gente... Yo creo que también porque hablé con un chaval que conozco bien y si yo se acabó la fiesta, digo, ¿por qué? ¿Sabes? Porque vengo de parranda ahora, vengo de amanecida, contra, por las 3 de la tarde, viene de amanecida, se acabó la fiesta, es normal que lo vote. Sentido como, es un poco juego, porque es verdad que a veces no nos tomamos como muy a la ligera las elecciones, pero este es el juego político y estas son las normas que nos hemos dado y cada uno tiene su derecho. Y en cuanto a cómo quedó el panorama, pues según la señora von der Leyen, pues seguiremos en la misma tónica que estamos, es decir, los más centristas no se le va a dar cobijo ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha dentro del nuevo gobierno que surja y los nuevos comisarios que surjan en la Comunidad Europea. Y bueno, por parte de los socialistas tendremos a Pedro Sánchez y al señor Kohl en Alemania. ¿Con qué me quedo también de las europeas, no solo a nivel España, sino que, por ejemplo, los países escandinavos, donde primero surgió la ultraderecha, pues esta vez casi en algunos ha desaparecido y en otras han pasado a ser significativos? Esperaban ganar y sobrepasar ahí en los Países Bajos, tampoco ocurrió. El mensaje de Vera Macron, que dimite, pero bueno, yo dimito, pero me quedo, porque total, yo voy a seguir siendo presidente hasta 2027, ahora son las legislativas, pero el Partido Socialista francés, que estaba muerto total y absolutamente, ha resurgido y ahora hay unos acuerdos con el resto de la izquierda, por lo tanto, tiramos. Portugal ha tirado, hemos avanzado y España ha mantenido el muro, pudo haber sido mejor, pero no es mejor. Ha mantenido el muro porque también es verdad que la izquierda no nos va mal. Y para terminar, José Domingo, Sorionak. Felicidades en vasco, que es el nuevo acento, ¿no? Es verdad que entiendo a él, es verdad que lo de los votos no te da, que tienes que ir en un pacto, pero es que Coalición Canaria siempre lo ha hecho. Yo recuerdo cuando Don Aramas iba con Herri Batasuna, pero es que es la única manera que los partidos nacionalistas, que son más localistas, tengan la oportunidad de tener algún representante en la Comunidad Europea. Y ponernos a trabajar todos. De todas maneras, Alonso creo que es funcionario de la Comunidad Europea. Por lo tanto, ya pues tiene su trabajo ahí. ¿Añadimos algo por alusiones a José Domingo? Y ya. Yo, en cualquier caso, lo que sí que no veo normal ni transparente es que los votantes hayan depositado una papeleta en la que aparece un logo de Coalición Canaria, aparece una lista de Coalición Canaria, que al final no es la real, ¿no? Porque existe una lista que es la de CEU, que es la real en la que va de candidato una señora vasca la primera, ¿no? Pero ellos consiguen que en la papeleta aparezca Coalición Canaria y en cada una de las circunscripciones pues aparezca cada uno de los partidos que se han sumado a CEU. En mi caso lo noto un tanto falta de transparencia para que la gente pueda ejercer su derecho a voto sabiendo al candidato que está votando real como cabeza de lista. En cualquier caso, no seré yo el que defienda al partido se acabó la fiesta, pero yo creo que hay que tener en cuenta para que la gente lo sepa también. Es decir, un partido que nace como descontento por el sistema, evidentemente yo creo que no va a jugar al juego del sistema y no va a presentar, por ejemplo, un programa electoral que normalmente la mayor parte de los partidos que en Vox llamamos el consenso progre incumplen. Son programas mayoritariamente que se incumplen a todas. Y yo creo que este partido que nace del descontento lo que hace es no presentar este programa electoral, sino presentar iniciativas que si existen son genéricas. Yo en mi juicio me parecen en respuesta a la Constitución, pero como la Constitución se está saltando tan a la ligera, pero bueno, por leer algunas, lo que han puesto es el combate a la corrupción, renovación política, pues una voz firme en Europa defendiendo la soberanía del país, que es una cosa que defendemos también en Vox, deportación masiva de inmigrantes ilegales, referéndum de renegociación en Europa, seguridad y soberanía, dotar Europa de una mejor política económica en cuanto a la defensa y justicia social. Bueno, pues son algunas cuestiones que tienen que ver no con un programa, pero sí con algunos compromisos que esa agrupación de electores al final suscribe. En cualquier caso, sí es verdad que yo creo que al final nos quedamos prácticamente con lo mismo, porque hablamos de un Parlamento Europeo en el que vuelven a unirse lo que sería aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Ese juego de esos dos grupos a los que pertenece el Partido Socialista y el Partido Popular, y nos quedamos tristemente con una Cámara de Eurodiputados pues que adolece de tener los mismos problemas que la legislatura pasada. Por suerte, tenemos la irrupción del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, al que pertenece Vox, que
aparece con una fuerza más renovada, no solamente por España, sino por otros países que han sacado sus eurodiputados y han aumentado también en votos. Y yo, a mí me parece muy atrevido por parte de Dora decir que la señora Meloni es una seguidora de Mussolini, ni mucho menos. De hecho, yo creo que existe una problemática en general del sistema, sobre todo lo suele hacer el Partido Socialista, que es cuando emerge algo que es del descontento de la gente, surge el descontento de la gente, intenta desacreditarlo a toda costa, ¿no? Y esto es lo que intenta también normalmente, y porque me pasa también en el Cabildo con el Partido Socialista, que me saca constantemente a la señora Giorgia Meloni, que no solamente es la presidenta de Fratelli d'Italia, sino que también es la presidenta del Partido Conservadores y Reformistas Europeos, al que pertenece Vox en Europa. Un perfil que yo creo de primer ministro de un país que quiere la gente, y quiere por lo menos los italianos. Y yo creo que ese vuelco hacia la derecha en Europa también, yo creo que demuestra que la gente quiere esos modelos. Bueno, yo un segundito, ahora te doy la palabra. Simplemente sí. También agradecer y felicitar el trabajo que hizo Carlos Alonso. Creo que teníamos un magnífico candidato para haber conseguido su acta. Desgraciadamente no ha podido hacer, pateó todas las islas, estuvo en los diferentes pueblos, es decir, tiene gran capacidad de gestión, además es funcionario de la Unión Europea, como decía, habla varios idiomas, está licenciado en económicas, es decir, y además ha gestionado el Cabildo durante los últimos años, y bueno, tiene capacidad de gestión. No ha podido ser, seguiremos trabajando, evidentemente, con esta coalición, que en todas las papeletas y en nuestro programa electoral venía coalición, bueno, una Europa solidaria, es decir, que aquí no hubo ningún engaño, y además eso lo permite, en este caso, en cada una de las comunidades autónomas, ir con el grupo político con el que íbamos. Este caso a mí sí me preocupa, en el sentido de que, y lo digo, es la fuerza del momento. Y cuando un partido tiene un líder, en este caso como este, en el cual nace de los medios de comunicación, de las redes sociales especialmente, en lo que no tiene implantación, pues el futuro va a ser que se va a presentar, y bueno, lo digo hoy aquí, 13 de junio de 2024, va a utilizar ahora mismo la Unión Europea, o en este caso su acta como eurodiputado, para relanzarse como una figura nacional, presentarse a las elecciones nacionales. Habrá muchos que se van a meter de diferentes corrientes, ya no solo de la derecha, de la izquierda, de la ultraderecha, lo que sea, se meten en ese partido, intentarán implantarse a nivel local, y con el paso del tiempo pues tampoco tendrá implantación, no conseguirá tampoco gobernar, y es lo que hemos visto con algunos partidos. A mí lo que me preocupa es en el sentido de que yo entiendo que hay muchas personas que no le gusta lo que hay, ni le gusta este gobierno, ni le gustó la anterior a lo mejor, pero la solución no es votar al que dice la frase más hiriente o al que eleva todavía mucho más el tono, porque lo hemos visto, aquí había encuestas en su momento cuando Belén Esteban decía que se iba a presentar al Congreso de los Diputados y hubiera salido seguramente diputada, con todos mis respetos, como cualquier ciudadano español que puede presentarse, ¿no? Estamos tanto todos votar de acuerdo como, en que hubiera salido, ¿no? Como bueno, ser elegido. Estamos todos de acuerdo en que hubiera salido. Pues, Esperanza Aguirre quiso ficharla. Sí. Este es el mismo caso. Sí, es fruto del momento, fruto de la desesperación de muchas personas, otros que a lo mejor no iban ni a votar, sino vieron el logotipo de esa ardilla con la máscara puesta, de se acabó la fiesta, y votó, o le gustó el mensaje de turno, y bueno, es verdad que es muy fácil hablar, y es muy fácil cuando tú sabes que no vas a gobernar, y prometes, y desde luego dices más exagerado el otro, pero al final lo que les digo, este es un va a tener un corto recorrido, lo veremos también en el Congreso de los Diputados, pero poco más allá. Le pasará como ciudadano, le pasará como está ocurriendo ahora mismo a Sumar, que antes hablaban, ¿no? Pues Yolanda Díaz lo mismo, dimitió, pero continúa, ¿no? Dimitió de ser coordinadora, pero sí quiere coordinar en el Congreso de los Diputados y habló con Pedro. Pedro le dijo, tranquila, que voy a contar contigo. Otra cosa es que Pedro cumpla su palabra o cambie de opinión. Pero en este caso, pues también tienen los días contados, ¿no? Son formaciones, al final, fruto del momento. Bueno, yo lo que tengo claro es que el PSOE volvió a ganar en Canarias las elecciones europeas, las ha ganado. Solvente, bien, el trabajo hecho sin acritud, sin un lenguaje nada agresivo,
como somos nosotros, como son los socialistas, y un millón de gracias a todos aquellos que nos han votado. En cambio, a Meloni, que la sacaste, mira, yo no me estoy inventando no, la nada. Tú antes. La saqué yo, pero ahora dijiste tú que no era cierto. Señores, váyanse a los vídeos de esa señora cuando hizo su campaña para las elecciones nacionales y detrás tenía un pantallazo de narices con Mussolini brazo en alto. Es decir, que no es un invento, es una realidad palpable y que además ella dijo que asumía la ideología del señor Mussolini y del partido Mussolini y dijo todos los principios que yo ni me atrevo a contarlos aquí por lo que ella lideraba este partido, los Fratelli Italianos. Lo dijo ella, no lo ha dicho nadie y no es un bulo, no es nada, simplemente ahí está, está en la historia y está en los medios o internet que lo sabe todo. Y en cuanto a... Ciertamente gobierna Italia y no y ha fracasado. Está, no. Y no ha fracasado. Yo no he dicho lo contrario, yo he dicho el mensaje. No, que si los italianos Italia, están no es de acuerdo con que hay que presionar a las mujeres para que no vaya a abortar, que quiere hacer lo que Orban, mira que Orban ya cayó, ya no ganó tampoco, que quiere que, por ejemplo, no van a, los hijos de homosexuales no tienen derecho a registro, es de serán apátridas y cosas así, pues mira, si los italianos eso les gusta y lo vota, allá los italianos con ellos, yo mientras pueda en España no, lucharé por lo contrario. Y luego este lenguaje tan violento como que tú estabas diciendo el supuesto programa del señor Se acabó la fiesta, deportación de los migrantes, vamos, es que soy yo la primera vez que lo oí, era deportación de los judíos y todas aquellas personas o líderes que se atreven a decir deportar a alguien, terminamos siempre muy, muy, muy mal, pero muy mal, porque todos somos seres humanos. Habrá que regularlo, vale, habrá que gestionarlo, vale, habrá que conversarlo, vale. Lo que no puedes hablar es de deportación, porque ya lo intentó Inglaterra mandándolos todos a Ruanda y mira el problemón que tiene, da igual. Y en cuanto a vos, por supuesto que no, yo me quedé de vos con una frase de un diputado, el señor García Gallardo, que decía que no entendía, es que esto es tan, tan duro, ¿no? Que no entendía por qué este gobierno y estos gobiernos y estos progres apoyamos a las mujeres que tienen una carrera profesional y no nos estamos dando cuenta que por apoyar esas carreras profesionales la maternidad se está perdiendo y por lo visto cada día nacen menos niños. Es decir, que yo debo dejar mi profesión y dedicarme a tener niños. Yo con eso cierro absolutamente la ideología de Vox. Y la dijo un diputado de Vox, no lo dije yo. ¿Por qué pones esa cara ahí? Porque no solamente es procurador de las Cortes de Castilla y León, sino que es el vicepresidente de Castilla y León. Pero es que además, muy curioso, porque lo que hace alusión Dora es algo a una iniciativa que hemos llevado prácticamente en todas las instituciones, Vox, incluido en mi caso en el Cabildo de Tenerife, que es el tema de la brecha maternal, que el Partido Socialista no asume, ni tampoco el Partido Popular, y menos Coalición Canaria, no asumen que existe una problemática en las mujeres que en muchos casos quieren ser madres y no pueden ser madres porque en sus trabajos no se lo permiten, porque les hacen una entrevista laboral en la que les preguntan si van a ser madre o no para ver si se van a coger la baja o no, y al final tienen una presión externa constante que existe y que impide que sean madres, ¿no? Entonces hablamos en Vox de que hay que proteger especialmente a las mujeres que desean ser madres y hablamos de ese concepto de brecha maternal. Me imagino que es a lo que hacía alusión Dora y me imagino que el señor García Gallardo también hace alusión a esto porque para nosotros, inequívocamente, es una problemática muy grave a día de hoy. No puede ser que estemos aumentando la población con inmigrantes. No puede ser. Mientras aquí cada vez desciende el porcentaje de natalidad. No puede ser. Es la realidad. Y por eso en Vox tenemos iniciativas como la brecha maternal, que lo que hace es proteger a las mujeres que quieren ser madre en España, porque los índices de natalidad en España tienen que ser aumentados y es una realidad. Cualquier gobernante de una nación que no quiera que sus ciudadanos tengan hijos, tiene un problema muy grave. Y en España tenemos un problema muy grave de natalidad. Sí, pero es que date cuenta la capacidad que tienes de dar la vuelta y es peligrosísima. Aquí tenemos, se ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, y además hay una ley, la ley de la conciliación de la vida laboral y familiar, pero ustedes tienen un problema tremendo, la mujer que quiere ser madre, vamos a ver, la mujer no es madre porque sale y se pone debajo de la lluvia, eso desde luego, por eso no te quedas embarazada. ¿Por qué no hablamos de las familias que quieren tener hijos? ¿Por qué no hablamos de los padres? No, es la mujer por su cuenta y riesgo la que tiene que tener. No, hay que conciliación de la vida laboral y familiar. Si la persona gestante es la madre, ¿quién tiene que conciliar más? Pues la madre, evidentemente. ¿Cómo que tengo que conciliar más? No, tendremos que conciliar los dos.
él y yo, o él y él, o ella y ella, tendremos que conciliar ambos. Ah, entonces la ¿quién única es la persona no solo me tengo el embarazo, sino encima tengo que conciliar yo, porque tú te vas de business. Pues va a ser que no. Aquí corresponsabilidad, a no ser que yo independientemente y sola quiera asumir un embarazo o una maternidad, pero aquí la conciliación es del hombre y de la mujer. Mira, la responsabilidad es de los dos, y eso es lo que vos, Dora, y la ultraderecha somos, acepta, no aceptan que tiene que Dora, haber conciliación de la vida somos, laboral y la somos, aquí siempre la mujer sapiens, no somos caballitos de mar. Aquí la persona que gesta es la mujer. Sí, claro, claro. ¿Y por qué resulta que queréis tener niños todos bonitos, estupendos, maravillosos, todos blanquitos, porque así somos los españoles de toda la vida? Y resulta que, como hay que tener los estupendos, maravillosos y todos españoles y echar los inmigrantes fuera porque traen niños, ¿por qué no permitís que los homosexuales adopten a españoles guapitos, estupendos? Vale. ¿Por qué eso no lo permitís? Bueno, pues hemos porque son hablando. Hombres. Vale. Y eso, mira. Hemos hablado de las mujeres y ahora ya no es que eso ya en otro tema que me lo apunto aquí. A los telespectadores que me disculpen. No, pero yo apunto es que esto lo veo brutal, porque además tenemos otro hombre, José Domingo, que seguramente comparte con su mujer y decide con su mujer cuántos niños iban a tener o no iban a tener o si quería, y hay que compartirlo. O es que no vamos a los parques y vemos a los hombres como padres que son. ¿Qué es esto de que la mujer? Estás mezclando, tenemos nueve meses, eso, solo hay nueve meses en nuestro no embarazo, vuelta, nueve no meses. El resto se comparte. Vale, bueno, pues hablamos de este tema, me lo apunto para otro día, también lo de los homosexuales y el tema. Yo no sé si tú quieres decir algo de esto o sí. No, pasamos. Sí, vale, y ya pasamos al siguiente tema, ¿vale? Y ese lo hablamos otro día porque hay que hablarlo. Sí, un saludo a mis dos hijos que están viendo, a Bian y a María. A Bian y María, hola. Que no los estantes, espero, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que fueron queridos y lo están siendo también en estos momentos. Bueno, yo no voy a añadir nada, lo digo ahora en tono ya más serio. En el sentido que empezamos con las elecciones europeas y mira dónde terminamos, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco mantenerme al margen. Yo sí creo verdaderamente que hay dificultades en este país, en estos momentos, para que las familias puedan decidir no tener un hijo, sino dos o incluso tres. Prácticamente imposible hoy tener más de un hijo, ¿no? Porque no llegan a fin de mes ya sin tenerlo. Y me da igual el modelo de familia, es decir, la familia que decida o la persona que decida tener hijos. Y sí que es verdad que tenemos que trabajar, en este caso las instituciones, para que aquella persona que quiera ser madre, que quiera ser padre, aquella familia que quiera tener uno, dos, tres o los que sean, pues tenga los medios necesarios para poder continuar. En ese caso tenemos que ir más hacia el modelo nórdico, ¿no? Que tiene más ayuda hacia la familia. Y yo en lo demás, evidentemente, ni voy a entrar, desde luego, porque empezaron un debate ahí. Sí, que había que dejarlo. Si me permite... Sí, pero ya para acabarlo, ¿vale? Sí, para acabar. Lo que no podemos permitir es como un... Para añadirle un tono más de risa a esto, un meme que vi el otro día, aunque a mí no me hace gracia la realidad que existe de fondo. Había un chico que compartía en redes, mi árbol genealógico se acaba, ¿no? Y ponía, mi bisabuela, 12 hijos. Mi abuela, 8 hijos. Mi madre, 4 hijos. Yo, el perro castrado. Entonces, claro, estamos hablando de una realidad que hasta los mismos jóvenes se dan cuenta de que si nos miramos con nuestros antepasados recientes, pues la realidad es que no podemos permitirnos tener hijos, y es una pena. Y yo creo que las políticas que implementen la natalidad siempre tienen que ser bien recibidas. Vale, pues hablamos de esas políticas en otro momento, seguimos hablando y retomamos ese debate. Vamos a hablar ahora de los menores no acompañados. Sabemos que menores migrantes no acompañados, que siempre hemos hablado con anterioridad de los saturados que estamos, de que no hay camas para tanta gente, de que siguen viniendo y ahora... En este verano, pues con lo bueno que está el mar, con los que han ido llegando, con los que tienen previsto llegar, pues ya desde el gobierno de Canarias dicen que no hay recursos, es que se nos están acabando los recursos, es que no podemos, es que tienen que ser distribuidos ya hacia otros lugares. Pero es flagrante ya la situación, es muy complicada. No tenemos recursos o se nos están acabando para atender a... casi 6.000 menores no acompañados que hay en la isla. Dora. Bueno, yo esto lo voy a hacer... En las islas. Disculpa que me haya alterado antes, pero es que me supera. Oiga, cada uno tiene derecho a sentirse como se quiere sentir, las mujeres faltaría más. Estamos y que ahora quedarán que seamos incubadoras. Vamos al tema. Menores, hablamos de los MENA. Sí. El gobierno de Canarias, me consta que una parte del gobierno de Canarias, la parte de Clavijo, está deseando que se distribuya. Y así lo ha manifestado el propio presidente. Hasta ahí bien. Otra parte, el gobierno del Estado ha decidido que se tienen que distribuir solidariamente por todas las comunidades.
Ahí estamos de acuerdo y ahí ambos parece que estén de acuerdo. Pero claro, luego resulta que se lo llevas al Parlamento de Canarias, vos votas en contra del reparto y el PP dice que quiere que primero, antes de que se repartan, pues será mejor, tal vez, quizás, puede una junta de, o una reunión de presidentes de comunidades autónomas. Luego te quedas ahí y dices, bueno, o los quieres que repartirlos o no quieres repartir. Es cierto que él tiene unas razones, me costó averiguarlas, y es que simplemente aquellos gobiernos donde, reincido, gobierna el PP o el PP con vos, no quieren ningún migrante, es decir, solidaridad cero, son menores, los menores no se rigen por la ley estatal. Hay, señores, hay una norma, una ley de la ONU, la protección al menor, es una ley internacional, al que al menor hay que darle educación, hay que darle comida, hay que darle los recursos básicos que tiene, indistintamente de dónde venga, quién sea, dónde proceda o cómo haya llegado. Bien, hay que ser solidarios y hacer ese reparto. Yo creo que el señor Clavijo, presidente de todos los canarios, en este momento tiene un problema con su vicepresidente, ya lo resolverán, pero vamos a ver, que yo en este momento apoyo, tú sabes que yo aquí, a mí no me duelen prendas cuando hay que apoyar a alguien que es de distinto color, yo en este momento apoyo al presidente de este gobierno, como apoyo al gobierno del Estado, que están por la labor de cuanto antes y más rápido sea esa distribución. Uh-huh. Y que luego que haya que regular o no regular, vamos a ver, que hay comunidades que no hay gente, señores, que tienen espacios vacíos, que hay recursos, porque encima los recursos no los va a poner la comunidad, se los pone el Estado. Y debemos ser solidarios, porque si eso pasara en otra comunidad, tengo la certeza absoluta que en esta comunidad, si gobernara coalición o gobernara el PSOE, asumiríamos la parte que el gobierno nos dijera. Es que lo tengo clarísimo. Eso no me cabe duda, pero claro, tenemos el problema del PP, que quiere esa junta de no sé qué, por lo visto. Vale, está bien. ¿Cuánto va a tardar esa junta? ¿Un mes, dos, tres, cinco, siete días? Y después de esa reunión, ¿qué? Los que te gobiernan el PP te dicen que no, ¿y qué hacemos con los chicos? ¿Seguimos teniéndolos aquí? No es justo, ni para los menores, ni para las comunidades, y mucho menos para la nuestra. Bien, antes decías las cifras, son 5.600 menores los que hay ahora mismo. Sí, casi 6.000 en todas las islas. En todas las islas, en Canarias. Aquí la dificultad viene, en primer lugar, porque no pueden ser bien atendidos. Sí. Es decir, los MENA, lo que significa menores extranjeros no acompañados, como decimos, esa cifra de 5.600 que hay ahora mismo en Canarias, no dispone de los recursos necesarios para ofrecerles un buen trato. Y esa es la realidad. Cuando se crea la ley del menor, en este caso en España, no se tuvo en cuenta estos casos, porque esto estamos hablando de migraciones, sino era para el desamparo de menores, en situación de riesgo también, de la población que vivía en nuestro país. Pero no se pensaba en la llegada masiva de tantas personas. Porque dentro de poco vamos a llegar a la cifra de 20.000 inmigrantes en Canarias. Es que ahora, con las calmas del mar y el verano... Bueno, este verano ya va a ser, como tengamos buen tiempo, nos podremos imaginar. ¿Qué es lo que se demanda por parte del gobierno de Canarias, en este caso encabezado por Fernando Clavijo, pero también por las formaciones políticas, la gran mayoría de las formaciones políticas? Que tiene que haber una redistribución y después financiación. ¿Por qué? Porque, como decía, no se puede atender a 5.600 personas con los fondos que existen. Estamos hablando de un gasto alrededor de 13 millones de euros mensual. 13 millones de euros mensual. Por 5.000 lo que está costando. Personas. Cuando hay fondos de la Unión Europea que están destinados para ello. Y también del Estado. Y el Estado no está financiando a Canarias para el mantenimiento de estos menores. Tiene que haber financiación para darles el trato digno que se merecen y también tiene que haber una redistribución por el resto del Estado, porque si no, nos hacemos un país independiente. Pero en estos momentos formamos parte del Estado español y lo que no es lógico es que como somos la frontera sur del Estado español y de la Unión Europea, el resto de comunidades autónomas, pues no esté colaborando en este sentido. ¿Qué es lo que decía el Partido Popular? Quiero una conferencia de presidentes que se lleve el texto antes. Bueno, vamos, que se haga la conferencia de presidentes, eso es lo de menos. Pero si ya hay pasos entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, lo más lógico ya es cerrar ese acuerdo. Ya es que se modifique esa ley en el Parlamento. Ya que se tenga la financiación necesaria para acabar con esto. Porque desde luego, yo no sé, muchas veces hablamos de la inmigración, pero mire, a lo mejor dentro de un tiempo tendremos nosotros que emigrar también de aquí. O no hace falta mirar al pasado. Y esto no es hablar por si hay que tenemos corazón o no tenemos corazón. No, no, no. Uno no sabe las vueltas que va a dar la vida. Son menores que han abandonado su país, que llegan aquí, no conocen la lengua, no conocen...
pues nada, y que realmente necesitan ese trato y que puedan salir adelante, ya sea aquí en Canarias, sea en Cuenca, sea en donde sea. Yo creo que lo lógico es esa modificación, la financiación y desde luego pensar de verdad, y la Unión Europea tiene que ponerse en ello, ya no solo para la propia financiación nuestra, sino los países de origen. Ahí es donde hay que trabajar. Porque, ¿cuántos? Ahora hablamos de 5.600 personas y de 13 millones de euros, que bueno, es dinero, pero da igual, lo que haga falta. Pero ¿y los que mueren? Eso sí que me parece dramático a mí. Y cuando llegan mujeres embarazadas, como el otro día, y ya con sus bebés muertos, y cuando aparecen en Brasil ya muertos por la travesía, bueno, y esos que aparecieron ya, que estaban hasta momificados después de 3 meses, sí. Tendremos que evitarlo. Una, el buen trato aquí y en cualquier lugar de España y de la Unión Europea, además, y el otro ya trabajar en origen. Es decir, esto no puede continuar. Hay que acabar con las mafias. Hay que esos países puedan seguir en desarrollo. ¿Sí? Aquí hay muchas mafias que viven de ello y se les financia también en algunos casos. Hay que acabar con todo esto. Buen trato, Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de Canarias y en los países de origen. Claro, este discurso de José Domingo de ahora lo digo yo hace unos meses y soy el malo malísimo y todo el mundo me señala, pero es que la realidad que lleva diciendo Vox desde hace mucho tiempo en muchas comunidades autónomas, también en Canarias, ahora es una realidad. Y la realidad es que existe una llegada de inmigración ilegal constante a las islas que es insostenible. Y hablamos de en torno a unos 5.600 MENA, pero es que démonos cuenta de que la población del Hierro oscila en 11.000, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de una población del Hierro que oscila en 11.000, con 5.600 MENA, pues, hablamos de la mitad, un poquito más de la mitad, pero es que además en verano se estima ya que se multiplique exageradamente muchísimo más que la población del Hierro. Es decir, no tenemos en Canarias esa capacidad. Pero es que esa capacidad no es que no la tenga solamente Canarias, es que las vidas de los menores no acompañados no pertenecen a nuestro país, pertenecen a sus familias, a sus madres y a sus padres. Y ahí es donde nosotros consideramos que tienen que estar los menores extranjeros no acompañados, como mejor pueden estar, como cualquier otro menor, es con su familia. Por eso estamos en contra del reparto de menas en comunidades autónomas. No estamos hablando de caramelos, no estamos hablando de millones de euros. Estamos hablando de personas que se las envía a un sitio y a otro indistintamente según convenga a los políticos. No funciona así. Nosotros hablamos de que tienen que estar con su familia en lugar de origen. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros también hablamos de que tienen que existir políticas más restrictivas con gobiernos como el de Marruecos. Porque aquí en España se hace una política internacional, sobre todo con Marruecos, aunque vienen inmigrantes de otros países, pero hay países con los que existe especial condescendencia y existen países con los que las relaciones internacionales están siendo últimamente, pues, demasiado, no diría habituales, pero diría que existen, pues, unas viandas, unos regalos constantes de gobierno de España al gobierno de Marruecos. Y eso no es atajar esta problemática que tenemos aquí, que nos afecta de su país. Tenemos una problemática en España de migración ilegal. ¿Se resuelve por parte del gobierno de España con el gobierno de Marruecos? No. ¿Qué se hace? Pues se regalan partidas de millones de euros, con quads, con lo que sea, lo que le haga falta al señor de Marruecos, España se lo da. Y esto tiene que acabar urgentemente. Nosotros, como digo, en Vox no estamos a favor de un reparto, porque no estamos hablando de que estas vidas tengan que repartirse a ningún sitio. No nos pertenecen. Las vidas de estos menores le pertenecen a sus padres, porque son menores, como mejor pueden estar es con sus familias. Bueno, curiosamente los últimos datos que se tienen son del 2020, dice que unos 281 millones de personas migran en el mundo. 281 millones, que eso viene a ser casi un 37% de la población. Es decir, imaginen el planeta Tierra y el 37%, no llegamos a la mitad, pero casi, el 37% de la población se va de un país a otro por diferentes razones, pero sobre todo por hambre y por guerra. Es lo
más común. Las fronteras más peligrosas, la frontera de Estados Unidos, que aunque es por tierra debería de ser más fácil de controlar y no la controla Estados Unidos, teniendo en cuenta que hasta el lado solo separa en algunos sitios un muro, al otro una valla, no se puede, no lo consigue. Es verdad que también vienen los que vienen de Cuba y de los países del Caribe, y luego está la parte de Indonesia, la parte africana. Y esto es lo que tenemos, que es durísimo, sí, que es incontrolable también, que el mar no se le puede poner valla, también. Y te recuerdo una cosa. Al mar no se le puede poner valla, pero se puede dejar de financiar las mafias, que supone muchas veces, incluso bueno, si muchas ONG que se nutren específicamente de esta tensión, pues, y que les beneficia que siga existiendo un tráfico humano constante e ilegal. Bueno, pues yo te aconsejo que si tú conoces alguna ONG a la que se le está financiando y está traficando con personas, que la denuncie. Eso es lo primero. Yo, como no tengo ningún dato de eso, que hay mafias sí lo sé, pero no conozco a nadie, ni bajo ninguna sigla, sean ONG, sean empresas, no lo conozco. Sé que siempre se ha hablado y hay datos y artículos periodísticos y de investigación, que es cierto, pero no tengo ese dato. Y también te recuerdo que la mayoría de los migrantes, primero, no son de origen magrebí, son casi todos Senegal, Ghana, Chad, todo de la zona subsahariana, y que la gran mayoría ya no está viniendo de Marruecos, está viniendo de Mauritania, está viniendo sobre todo de Nueva Chot, donde ellos mismos se tienen que hacer sus cayucos, porque ya estuve yo allí en su día, y así, y yo personalmente los vi. Es verdad que es difícil, sí, pero ¿sabes tú cuántas personas se contabilizan desde el 1 de enero hasta hoy aproximadamente se han quedado en el mar? Estoy hablando en el mar, no estoy hablando en el desierto, porque los miles y miles que se quedan en el desierto nadie lo sabe, porque vienen del Trasáhara, ¿no? Pues unos 5.000, tú multiplica, divide 5.000 de 180 y verás a cuánto te tocan por día. Y ahí no discriminan entre hombres, mujeres, niños, embarazadas, no, eso da igual. Y eso es un drama humano que como drama humano hay que afrontarlo, porque en la guerra las afrontamos enviando más armamento, más soldados, apoyo logístico, apoyo económico. Pero el hambre, ¿cómo la afronta? ¿Con colaboraciones externas? Por supuesto que sí. Pero es que los grandes expoliadores somos los europeos. Claro, las grandes cafetales a las que tenemos a la gente esclavizada en Etiopía o en Tanzania, europeos. ¿De dónde sacamos todos los minerales para nuestros electrónicos? De África. Pero claro, no tenemos nosotros ahí, sino nosotros sacamos, explotamos y expoliamos, y luego, mira, Canarias búscate la vida, España búscate la vida, pero claro, cuando los turcos llegan a Alemania, porque tú te vas a Alemania y para encontrar un alemán, yo creo que están en peligro de extinción, porque ya alemanes no hay, va y todos son turcos por todos los lugares. Lo mismo que te va a Italia y les pasa lo mismo, pero es que en todos los lugares, y te vienes a Canarias y, no me quita, y te vienes a este sur y no hay sino italiano. Muy bien, no les debe de ir, porque si me va bien en mi país no me voy a otro, ¿no? Pero eso es cierto, es real. Pero es que yo te hablo, hace 42 años que estuve en Inglaterra y es verdad que eran de los países de la Commonwealth, pero entre pakistaní y afgano, hindúes, estaba lleno. Te vas a Portugal hace dos veranos y que había gente de Cabo Verde, las antiguas colonias, como a nosotros nos pasa con Sudamérica. Pero ¿cómo se para eso? Ah, es que hay muchos milagros. Yo no creo en los milagros. Yo creo que el hambre no tiene frontera. Y eso es difícil de atacar. Y si a lo mejor hiciéramos un revisionismo los países europeos, a lo mejor conseguiríamos algo más. A lo mejor no se trata de darle, se trata de invertir. Pero invertir que repartan para todos y se sientan bien en sus lugares. Bueno, pues ahí quedó el tema. Seguiremos hablando de eso, tristemente, pero tenemos que hablar. Ahora vamos al Club Deportivo Tenerife. ¿Saben que el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife es juzgado por 5 delitos contra Hacienda? La Audiencia Nacional lo ha sentado en el banquillo a José Miguel Garrido dentro del marco del macrojuicio llamado Caso Numaria. Bueno, vamos con... ¿Qué opinión les merece esto? No conozco los entresijos de esta situación, pero evidentemente cuando uno está en una institución como la del Club Deportivo Tenerife, pues tiene que dar ejemplo. Es decir, la mujer del César no solo tiene que hacerlo, sino parecerlo. Y en este caso, pues creo, si es así, ya salió, ¿no? Sí. ¿Condenado? No. ¿Se ha negado a responder las preguntas? Bueno, está siendo juzgado en este momento. Está siendo juzgado, vamos sí. A ver cómo fue se llamado desarrolla. A declarar. Este país todavía existe la presunción de inocencia. No, vamos a ver, yo la verdad que, oye, lo siento por Paulino Rivero, el actual presidente del Tenerife, porque encontrarse con este marrón no es de buen grado y es representante del equipo y es el que da la cara. Pero es que también veo un Amiachi íntegro que ha hecho lo que no ha tenido que hacer y por ese Tenerife de su alma, como veo al antiguo presidente Miguel Concepción, 3/4 de lo mismo, y que luego te salga una persona que no es que esté estafando al equipo, es que está estafando a los canarios, que está estafando a los españoles, porque todos aquellos que no pagamos nuestros impuestos estamos estafando, nos estamos quedando con lo que no nos pertenece.
Y Hacienda es de todos para repartir para todos, unos más, otros menos, hay quien cree más, quien cree menos. Yo tengo clarísimo que si yo quiero unos servicios, tendré que pagarlos. Y la única manera es mi mínima aportación, la que el gobierno quiere, que paso trabajo para el gobierno, del IRPF, pues eso es lo que hago. Que luego puedo cuestionar que está mejor o peor invertido, sí, cierto. Pero mira, acabo de esto me parece impresentable, creo que si fuera decente dimitiría y no hubiese llegado y arrastrado. No creo que con eso arrastre al equipo, ni arrastre a la afición, ni mucho menos. El equipo va a sobrevivir porque al final no deja de ser un presunto delincuente, un presunto estafador, que se metió ahí, que te la dio doblada. Pero confieso, eso pasa, ¿no?, en todos los organismos. Sí. Que es el mismo caso en el que estaban los actores. De sí, Manol Arias y la mujer. Sí, sí, está la foto caso, ahí. Sí. Sin embargo, ¿no se les obligó a dejar la serie? No. ¿De cuenta? No, porque es una empresa privada que hace que si yo te sigo... No, si yo soy una empresa privada... Pública. Y te no, la tele es pública, pero la contratación es privada. La empresa privada contrata a quien a quiere. Ver, yo una te pago serie contratada por Televisión Española no es que saque un concurso. Yo quiero una serie que me cuentes la etapa de la historia española. Sí, pero vamos a ver. Escucha, es una producción. Pero esa producción española dejó de grabarse. Pero que no han sido condenados. No, no, no. Escucha, te lo explico. La serie Cuéntame dejó de ser grabada. Llegó al acuerdo, sí. ¿Y cómo era el nombre de ella que me olvidé? Ay, me olvidé el nombre ahora. Espera, sí, te lo digo. Sí, pero escucha, esa serie solo se grabó hasta 2019. En 2019, Televisión Española cesó. Lo cual, además, tuvo que cesarla de una manera curiosa, porque si no te piden indemnizaciones, porque tú me has contratado por este tiempo y tantos capítulos, ¿no? Y casi tienen que indemnizar a Televisión Española. Yo sí, porque que no he visto ni un capítulo. Yo tampoco. Ni un capítulo. Yo tengo Ana Duato, dice, pero tú, ¿cómo puede ser que no lo has visto? A mí me dicen lo mismo. Que te gusta la historia o que seas licenciado y que no hayas visto la serie. Pues sí. En 2019 dejó de grabarse. Lo que pasa es que, claro, todos los capítulos anteriores sí que parece que lo estás grabando actualmente. Yo sé que cuando llegó este gobierno en 2019, no por eso, sino no sé por qué razones, cambió y dejó de grabarse. Menos para mí, y de Manuel Arias, llegó a un acuerdo. Que la pague. Que la pague. No importa quién sea. Aquí, tolerancia cero con la corrupción. Él llegó a un acuerdo con... Y para mí eso es corrupción. Y Manuel Arias llegó a un acuerdo para pagarlo. Ana Duato, que es como se llama. Ana Duato. No llegó a ese acuerdo y se puede enfrentar hasta 30 años de prisión. No sé cuántos millones de pagos. Sí, llegó a un acuerdo. Porque dice que no fueron ellos, sino los asesores de ellos, que les llevaba la... Sí, Naín, ¿qué? Nada, no, yo creo firmemente, en primer lugar, en la respuesta de cualquier ciudadano ante la ley por los delitos que pueda cometer, pero en cualquier caso, primero de eso, creo en la presunción de inocencia que tiene todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta que no exista un juicio y sea esa persona juzgada, yo creo que siempre hay que responder a la presunción de inocencia. Y en ningún caso puedo estar de acuerdo, sí, a que tenemos que pagar los impuestos, pero no a que estén, obviamente, como pensará la mayor parte de la población, nos revienten, y digo esa palabra, tanto con los impuestos, que es otro tema bien distinto a este, porque evidentemente hablamos de capacidades adquisitivas y demás, pero obviamente hay personas que escucharían la apología de Dora a los impuestos, y me da la sensación que las rentas medias, incluso las bajas, no están tan de acuerdo, porque muchas veces pues observamos que no se invierte el dinero que se recauda de la mejor manera, la verdad. Entonces, no, la verdad es que no estoy de acuerdo con esa apología de más impuestos, más servicios, más Estado. No, yo he dicho que con los impuestos de todos podemos tener mejores servicios. Distintamente que yo pague impuestos y que me gestionen los servicios a mí no me guste. ¿Qué es lo eso que sucede? Es diferente. ¿Qué es lo que sucede? Es que los invierte mal, es mal gestor. Pues eso, de la misma manera que me parece muy injusto que quien cobra que tiene la suerte de cobrar 40.000 euros al mes tenga que declarar y pagar impuestos lo mismo que el que tiene una sociedad tremenda y cobra millones. Eso tampoco me parece bien. Debería de ser más lineal. Quien más cobra, más pague, más aporte. Como muchísimos americanos, sobre todo americanos, han dicho que me parece muy feo lo poquito que yo contribuyo en mis impuestos a la sociedad, al país en el que vivo. Y se dedican a montar fundaciones y deciden comprar hectáreas para conservar bosques y hacer actos realmente bonitos. Pues eso merece la pena. Pero yo lo que he dicho con los impuestos es que, hombre, si yo tuviera que pagar más es porque ganaba más. De acuerdo a lo que gano, me quitan. Eso es de cajón o se lo quedan, pero que luego como lo gestionen es diferente. Yo no, ojalá no pagar impuestos, ¿vale? Pues entonces privatizamos todo y cuando me enferme hipoteco la casa porque no tengo para pagarme mi operación. Si tú, a mí lo que me gustaría es la doble vara de medir que tenemos, ¿no? La sociedad en general.
todos los políticos son unos corruptos. Ahí vienen los mensajes, ¿no?, de algunos, sí, que consiguen. Exactamente. No hay políticos corruptos o personas corruptas y otras personas no. ¿Y qué es lo que hace una parte de la sociedad? Ir a aplaudir cuando condenan a artistas, futbolistas, se ponen por fuera los juzgados, arriba, ánimo. En este caso, si a este señor al final se le condena, lo primero que tiene que hacer la Junta de Accionistas es echarlo de ahí, entiendo yo, ¿no? Tendrá la forma para poder hacerlo. Pero hasta que no se le condene, vamos a ver cómo prosigue. Lo mismo que los casos de las comisiones de investigaciones que estamos teniendo, que creo que vamos, sí, a hablar un poco. Que vamos a hablar ahora precisamente, la comisión de investigación del caso Mascarilla. Saben que Paula Jover es la del grupo de Vox, es la portavoz de comisión y se aparta porque denuncia irregularidades apreciadas desde sus inicios. Vamos a escuchar a Paula cuando lo decía, y en su lugar ejercerá esta función el portavoz del grupo, Nicasio Galván. Y antes de escuchar a Paula, que ahora lo oímos, Naim, es de tu partido, ¿tú nos puedes aportar algo de luz? Porque claro, ella se va, pero se queda otro del, sí, del, bueno, mismo partido. Existe, no lo entiendo mucho. Existe una realidad, que es que al final el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Canarias observa que, en primer lugar, no forma parte de la mesa de esa comisión de seguimiento. Forma parte Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria, y se deja fuera a Vox. Además, el presidente de la comisión de seguimiento es el diputado de agrupaciones Reña Independiente, que ha tenido muchísimos menos votos que Vox. Por lo tanto, Raúl Acosta. Sí, por lo tanto, Vox no pertenece ni a la mesa, ni tampoco tiene pues la labor de la presidencia de esa comisión. Por lo tanto, a Vox se le excluye, ¿no?, en primer lugar, de esa conformación. Y en un segundo momento, cuando Vox presenta algunas iniciativas, pues son rechazadas automáticamente, ¿no?, porque precisamente hemos de tener en cuenta una de las demandas principales del grupo parlamentario es que el Partido Socialista pertenece a esa mesa, mesa de la comisión de seguimiento, y es el Partido Socialista el afectado, mayoritariamente. Será el afectado, muchos miembros del Partido Socialista, de esa comisión de seguimiento. ¿Y forma parte del Partido Socialista de esa mesa? Pues nosotros no lo encontramos coherente. Vale, escuchamos a Paula y ahora conocemos la opinión de Dora y de José Bónico. Ustedes, los medios de comunicación, generalmente prestan demasiada o excesiva atención a quienes son los comparecientes, a los interrogatorios, a lo que se dice en las comisiones de investigación. Y lo cierto es que desde el Grupo Parlamentario Vox, el poco tiempo que llevan a esta casa y en esta comisión, consideramos que es fundamental que conozcan también y que se fijen en qué ocurre en el funcionamiento de la comisión de investigación. Por tres razones. Por un lado, para evitar que meses de trabajo caigan en un saco roto. También para no defraudar las expectativas de la ciudadanía y, en último caso, para no incurrir en un gasto público innecesario. Por ello, hoy vamos a anunciar o hacer una lectura crítica de tres hitos que han acontecido y que consideramos que deberían replantearse. En primer lugar, han sido las normas de funcionamiento de esta comisión de investigación. Vox presentó una observación y pidió que, por favor, por las más básicas normas de ética pública y por lo que establece el propio Código Ético de los miembros del Parlamento, en aras a la imparcialidad y al interés general, se impidiese la presencia en la mesa de la comisión de aquellas formaciones políticas que habían estado en el Consejo de Gobierno durante la décima legislatura, precisamente la legislatura donde acontecieron estos hechos. Se rechazó esta propuesta de Vox. Y hoy en día nos encontramos con que el PSOE ostenta la vicepresidencia de la Comisión de Investigación. Por otro lado, pasamos ahora al segundo hito. Segundo hito, un segundo miembro de la Comisión, el presidente de la Comisión, don Raúl Acosta, cuya formación jurídica le hace un perfil idóneo para ostentar esta presidencia, pero que, sin embargo, representa tan solo a 1.600 votantes, mientras que Vox, que es uno de los tres partidos políticos que ha pedido esta comisión de investigación, es decir, PP, Coalición Canaria y Vox, pues se ha dejado fuera a pesar de que el reglamento del Parlamento de Canarias dice que las mesas de las comisiones deben asegurar la adecuada representación de los grupos parlamentarios con presencia mayoritaria.
Vuelvo a repetir, un diputado frente a cuatro diputados, 1.600 votos frente a más de 72.000 votos. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Paula Jover. Bueno. José Domingo. Bueno, vamos con José Domingo. Vamos si quiere, tampoco están. Con todos mis respetos a Vox, no es tan importante lo que ha dicho, y mira que la respeto porque estuvo aquí como tertuliana con nosotros. Ha sido hace tres semanas, compañera, la última sí. Vez, ¿no? Pero hay que explicar a la ciudadanía que una comisión de investigación en la administración, en este caso el gobierno de Canarias, no es un juicio. Es decir, una comisión para saber en qué se ha cometido o qué errores se han cometido y valorar para no volverlos a hacer. Y lo que pasa es que algunas comisiones se crean para escarnio público de aquellas personas o de aquellos partidos que han cometido errores. Que después puede desencadenar también, evidentemente, pues circunstancias, en este caso incluso condenas, en un futuro judiciales. Pero aquí independencia de poderes. Yo lo que sí me llama la atención es que ya nos hemos olvidado del caso Mediador. En Canarias, ya no lo veo en los medios de comunicación y que está afectando al Partido Socialista, o incluso del caso Coldo, ese sí, que llama más la atención a nivel nacional. A Coldo le mandaron a la policía y a ver si lo pueden localizar para que venga para que declare. No, pero yo no estoy hablando de las comisiones, yo estoy hablando de las investigaciones, de en este caso, sí, judiciales. Pero esto era para declarar, ¿no? No era la comisión, pero... Pero que en un parlamento... ¿Sí? No estamos hablando de un juicio, que es lo mismo que es aquí en el gobierno de Canarias. Lo curioso es que Vox precisamente ha propuesto al mediador y no se ha aceptado al mediador como compareciente en la comisión. Es decir, sí, nos olvidamos, pero lo cierto es que la mesa de la comisión en la que está, como digo, el Partido Popular, Coalición Canaria, y tiene la vicepresidencia el Partido Socialista, y como digo, el presidente es de la agrupación Herraña Independiente, pues han decidido que el propuesto por Vox, que es precisamente el mediador, que tiene mucho que decir con respecto a este caso, pues no esté, ni se ha llamado a comparecer. Espera, ¿qué me has dicho? Que el mediador es propuesto por de Vox. Ya me perdí. Bueno, sí, vamos a ver, esa mesa está constituida según las normas y las leyes. Como habla de hitos, primer hito, está constituida según las normas y las leyes. Segunda parte, ahí no está para representar a quien te elige. Estás en una comisión de investigación para averiguar irregularidades, si las hubiera. Tercer hito, o segundo, seguimos con los hitos. Este señor que dices tú, que tiene 1.600 votos y va bajo el paraguas de Coalición Canaria, que tuvo muchos más de 1.600. Y si lo propone Coalición Canaria, porque le apetece, como si Coalición Canaria hubiese propuesto a SG o a Nueva Canaria, pues estaría ahí porque representa a un partido determinado, no se representa a él por la isla de la que se circunscribe, y ya está, todo cumple los parámetros. Que esta señora no quiere estar en esa comisión, pues mira, Dios muy buena. Y de todo esto yo me quedo con su introducción. Es que ustedes, los medios de comunicación comunican lo que quieren, investigan lo que quieren, averiguan lo que quieren, le preguntan a quien les dé la gana. Yo no puedo estar, es que son muy incisivos en esto o en lo otro, pero es que los medios de comunicación son empresas privadas que tienen su ideología, sus directrices, y muestran interés por quien ellos quieran. ¿Cómo puedes ir tú a alguien que te está atendiendo y decirle que para qué vino? Eso está feo. No, hay que resulta tener un curioso, más de... resulta curioso, es que porque muchas no veces a Vox se le apaga, que no... es el caso de este medio al que siempre agradezco que nos invite, cómo no, pero la realidad es que hay unos medios mayoritarios que apagan voz, no del partido Vox, apagan la voz de muchos canarios en este caso que han votado al partido y que están ahí representados. Y lo cierto es que, como muy bien has dicho, hay medios de comunicación que tienen sus ideologías. Claro, precisamente ese es el problema, no, pero... que hay medios de comunicación que tienen ideologías, y cuando se pretende comunicar, bueno, nos podrá decir la periodista de la mesa, no es el caso, pero cuando se pretende comunicar lo que se tiene como verdad o lo que sucede, el hecho, el acontecimiento, se hace sin ideología, sin ningún paraguas ideológico, vale. O se intenta hacer lo máximo posible, y muchas veces no se pero hace. Pero escuche, vamos por partes, a ver quién no entiende, y que a mí no me gusta. Los medios de comunicación son empresas privadas. Y si yo monto un negocio de yogures, vendo la marca de yogures que a mí me da la gana. ¿Sí o no? O público. Y luego tú te lo compras, no estamos hablando de los privados, y luego tú lo compras o no lo compras. Yo decido avanzar o quedarme. Segunda parte,
esos medios de comunicación privados están subvencionados por algunos partidos políticos en base a propaganda, publicidad, lo que sea. Ahí tenemos la muestra del catálogo, que es un referente absoluto en la Comunidad de Madrid. Empieza y es, no sé si 300, 400, una barbaridad de millones, que no traje el dato ahora, y curiosamente es a La Razón, es al Mundo, a no sé qué digital, al Maruenda, Linda, al que le dio el premio y demás. Bien, pero es que ese partido, ese medio de comunicación, ¿por qué lo hace? Porque tú me pagas, yo te vendo y te publicito. Desgraciadamente así. Y luego está, los que no tienen perdón es aquellos medios públicos sustentados con fondos públicos que son sectarios. Eso sí que no. Pero esta casa, por ejemplo, que es privada, si quiere, me invita a mí o invita a cualquier miembro del SOE o no lo invita. Lo bueno que tenemos pero es aquí, eso. Pero aquí, pues no sé, nos invita a todo Dios. Aquí es plural y no nos permita. Viene Vox, aquí vienen y nos todo. Lo permite. Pues tenemos la gran suerte de que hay un medio de comunicación que nos invita a todos y que nos da la oportunidad a todos de opinar. Porque yo no sé lo que piensa el director, el presidente, el dueño de esta casa. No sé lo que piensa ni qué ideología tiene. Pero bastante hace, imagínate que sea contraria a la mía. Y encima me tenga que tener a mí que sentar. Lo tiene que estar pasando fatal. Pues dirá, encima le doy voz a Samuel. O es un hombre muy, o mujer muy, muy inteligente y dice, a mí me interesa la pluralidad. Porque hay que ser muy inteligente para tú invitar a alguien a opinar en tu casa de algo que a ti no comparte. Pero si eres inteligente, eso me nutre y me hace mejor. Pues, pero lo que está no puede claro, no brilla por su abundancia, la inteligencia parece ser. Bueno, a mí lo que sí verdaderamente me interesa es saber si aquí hubo personas que se quedaron con el dinero de parte de las mascarillas. Eso es lo que me gustaría. A mí en general, esa es la parte. Una época en general, ¿qué creen? Bueno, tan dura. Todo no. Rollo, pero ¿qué yo, creen? ¿Que se quedaron, que no se quedaron? No. ¿Algo se quedaron, algo no se quedaron, se quedaron? ¿Tú crees que no se quedaron? Yo creo que no. Mira, para empezar, ¿sabes por qué creo que no? Espera, vamos a dejar acabar. No, lo digo porque más allá de esto, es decir, una representante de un partido político dimite de estar en esa comisión de investigación. Pues se busca otra persona o continúa el resto de los grupos. Pero vamos a hablar de lo importante, que es qué ocurrió en el gobierno de Canarias anterior, por lo que en este caso se ha creado una comisión de investigación, en el que presuntamente se compraron mascarillas en mal estado, que algunas casas de ellas no se llegaron ni siquiera, evidentemente, porque estaban mal, y otras por el coste excesivo, ¿no? Y más cosas que tampoco voy a meterme ahí. Eso es lo que quiero conocer yo, no si la, en este caso la representante de Vox se va de esa comisión. Y lo mismo que a nivel nacional, porque a mí me parece preocupante y además me da asco que cuando las personas estaban muriendo, cuando lo estaban pasando verdaderamente mal en este país, hubiera personas que además tenían el mandato de la población a través de las urnas para gestionar en sanidad en los diferentes sectores, en vez de estar preocupados, si es así, ¿no? Que en vez de estar preocupados en gestionar y trabajar para tener la menor incidencia, estuvieran pensando en quedarse con parte del botín, para llamarlo de alguna forma. Espero que esto al final salga que no, pero si es así, dices tú, este es el ser humano, en esto nos hemos convertido. Yo me ratifico en lo que dije antes, si alguien ha hecho algo mal en esto o en cualquier otra situación, indistintamente de quien lo sea, que la justicia cumpla con la ley, punto. En el caso que sea, incluso compañeros míos, da igual, porque lo que no puede ser es que hayamos un montón de personas luchando por unas ideas y por un partido y que luego hayan otros que te lo ensucien y te lo embarrañen todo, y eso en todos los partidos ha habido. Vale, bien, dicho esto, yo confío absolutamente en el compañero Jorge Víctor, que era el presidente del gobierno en aquel momento, porque hay datos que así lo avalan, y es que, por ejemplo, mientras en otras comunidades se compraron mascarillas a 6 euros, aquí la más cara costó 2,5, y esos son hechos, ahí están los datos. Es verdad, hay que reconocerlo, que no solo el gobierno autónomo de Canarias, administraciones, cabildos, todo el mundo en aquel momento, recordemos que no había mascarilla, no había nada, yo recuerdo que usaban esto hasta que lo salían ahí, los embúes esto de ir a hacer pesca submarina. Bien, era una situación y a lo mejor las contrataciones pues no esperaron a subastas, a que se presenten tres, porque tampoco se podía permitir, que para eso estaba la ley de emergencia. Es verdad, es cierto, yo, vamos, es que tengo, de verdad, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero la honestidad del compañero Javito Torres lo tengo clarísima, pero muy, muy, muy nítida, porque así lo he visto a través del tiempo y internamente he visto su comparecencia interna para nosotros en el partido, en los comités, fuera, en todos los lugares. Y es un señor íntegro, de verdad, y además ahí está, y lo ha demostrado activamente. Bien,
El momento era súper dramático, era de lo más dramático del mundo. Aquí se luchó, tuvimos la gran suerte que Canarias fue de las comunidades que menos muertos tuvimos, mientras hubieron otras como Madrid, que abandonó a 7.291 y encima por escrito que no atiendan a estos dependientes, a esta gente en residencia, no pasa nada. Se metió, hubieron comisiones, no pasa nada, no comparemos, vale. Pero lo que está claro es que la justicia tiene que ser igual para todos. Y que esta comisión, como tantas comisiones, porque si por comisiones somos, por todas las hacemos, y me parece bien que las clarifique, pero que no son jueces, ¿vale? Pero pueden aportar algo al juzgado, no sé para qué, pero bueno, algo se hará. Pero yo tengo la certeza absoluta que en ese momento tan, tan grave, el gobierno que teníamos en ese momento tiró adelante. Para empezar, el primer lugar que se cerró fue Canarias, que fue el hotel H10, tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Uh-huh. Y tiramos adelante ante una situación desconocida para todos, pero yo sé que todo lo que se ha embarrangado y enfangado y ensuciado estos nombres va a quedar en nada, porque de verdad es que no hay nada. Y nadie se ha enriquecido y nadie lo ha hecho. Y si alguien lo ha hecho, que lo pague. Vale, pues a ver cómo sigue desarrollándose todo. A ver si va a ser ese coldo para la comisión. Bueno, tenemos casi que acabar porque se nos va el tiempo. Tenemos rastrillazo, tenemos piropo, pero les pido porfa que sean breves. Esto es ya solo una opinión de ustedes, ¿qué les parece? Todo es una opinión en realidad, pero esto que no vamos a entrar en profundidad ni nada. ¿Saben que este martes, anteayer, la Guardia Civil desarrolló un operativo en varias provincias españolas contra un conglomerado de contenido web yihadista? Y resulta que dos de esas personas, ¿dónde las detuvieron? ¿En la Cruz Santa? ¿En Los Realejos? ¿En Tenerife? Bueno, lo mismo que dije al principio en cuanto a personas que utilizan las redes o cualquier medio para conseguir el malestar, transformarlo en votos, en este caso mi preocupación viene cómo hay personas jóvenes de aquí que son capaces también de meterse en este tipo de grupos y que les cambian el parecer, ya sea a través de videojuegos en un inicio, sea a través de contactos, lo que fuera, ¿no? A mí me preocupa, evidentemente, esto puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero más también aquí, que estamos muy cercanos, que hay una gran población y evidentemente personas de este tipo también las podemos tener. Evidentemente. Y te choca, porque si fuera un tipo en el sur, donde hay más. Pero aquí tenemos de todo, ¿eh? Pero en la y no todo es bueno, evidentemente. Ya, pero si hay, en otros núcleos donde hay más gente, en Santa Cruz, en La Laguna, pero en la Cruz Santa, que es un barrio. Pero bueno, habrá que verlo porque también ha ocurrido anteriormente que se ha detenido a personas, imanes en este caso, que estaban en las mezquitas, que presuntamente estaban dando discursos de odio y planificando y después se les ha soltado y no ocurrió absolutamente nada. Por eso también hay que tener, una cosa es el titular, otra es la investigación, cómo se lleva a cabo y después si tiene o no. Yo creo que en todos los sitios, en la religión católica, en los musulmanes, en cualquier religión hay personas que se les va a la cabeza, pero lo que sí me preocupa verdaderamente es la capacidad que tienen en este caso, que hay personas que se van desde aquí, cambian completamente de mentalidad, abandonan su familia, se van a la Guerra Santa, como ellos lo llaman, se ponen una bomba aquí. Es decir, no lo entiendo. No sé cómo somos capaces, en este caso, en una sociedad del siglo XXI, a veces ponemos campañas de métodos anticonceptivos, pero también este tipo de. Hay que, sobre todo, que los jóvenes, digo jóvenes, pero porque son con ellos, ¿no? Jóvenes, niños, que seamos capaces de informarles verdaderamente bien para que esto no ocurra, porque ya no es el mensaje de una persona, sino que es capaz de captarte. Y sobre todo lo vemos mucho en Andalucía, ¿no? Donde ocurre Andalucía, Valencia, comunidades autónomas, y aquí en Canarias, pues me imagino que también podrá ocurrir. Naim. Sí, en primer lugar, felicitar a la Guardia Civil por hacer esta labor que yo creo que es más que necesaria. Además, estamos hablando de un proceso, ¿no?, que ha llevado de investigación de la Guardia Civil que afecta no solamente a Tenerife, sino a Cádiz, a Gerona. Hay diferentes zonas de España en las que han ejercido esta labor de investigación y han atacado, pues, esos núcleos de difusión yihadista. Y yo creo que hay una respuesta que ha dado José Domingo que yo creo que es bastante interesante, que es cuando se deja instalar en nuestro país discursos fundamentalistas, ¿no? Y sobre todo de algunas religiones que no casan del todo por sus costumbres con la nuestra. Y estamos hablando, en este caso, del Islam radicalizado. En el caso nuestro de Vox, incluso están los programas nuestros electorales que no permitiríamos en ningún caso que las mezquitas que
tienen un problema de islamismo radicalizado puedan estar abiertas. Porque hay en muchas zonas que se entiende, sobre todo en esas zonas de Andalucía, ¿no?, que esto se puede hacer, ¿no? Y esto es una problemática muy grave porque significa que hay una profesión del Islam radical en nuestros barrios. Y esto es muy grave. Y hay lugares, sobre todo en Península, pero yo creo que en Canarias estamos empezando a ver casos que, como este, y espero que no sigan avanzando, pero que sí suponen problemas graves en barrios, sobre todo de Andalucía, pero en toda España. Sobre todo cuando se instalan estos discursos radicales que a nuestro juicio, al juicio mío y al nuestro de partido de Vox, no tienen ninguna cabida en nuestra sociedad, que además nace no solamente de la religión cristiana, sino que no comprende esta radicalización de la religión. Dora, bueno, brevemente, ya para acabar. No, ya termino pronto. Sí, enhorabuena a la Guardia Civil por la labor, el trabajo que ha hecho de investigación, si no, no nos enteramos. Y la segunda parte es, no todos los radicales proceden de países árabes. Simplemente tenemos internet, la gente entra y además tenemos muestras de cómo a muchísimas, sobre todo jóvenes, que han decidido irse a otro país, los padres han tenido auténticos problemas porque a través de internet pues se reconvirtieron ellas a sí mismas, lo mismo que se entra en sectas o que les da por tener una dieta determinada, un deporte que no debe o lo que sea, y claro, eso es gravísimo, por supuesto que sí, pero desde luego el conocimiento y las amistades que yo tengo en Canarias respecto a los musulmanes no son nada radicales, es más, llego al punto que creo que hay otras religiones que hemos normalizado que sí tienen muchas más prohibiciones que no llegan tampoco a ser religiones, pero bueno, llamémoslo religiones, que, pero no, yo veo normalidad absoluta, esto no quiere decir nada. Yo recuerdo que hubo un incidente dentro de ellos y los primeros que se levantaron fueron los propios musulmanes con un imán que tenían en Málaga. Y los primeros que se levantaron fueron ellos. Y cuando había un atentado como el de Barcelona, no veas lo mal que se sentían, porque dice, te portas bien, pero eso nos pasa ante nosotros. En cualquier profesión, de casualidad denuncian a un profesor por pedofilia y no veas la que liamos porque nos sentimos avergonzados de ese, porque destruye una profesión. En la política sale un político corrupto y todos no somos iguales. Pues eso es igual, es lo mismo. Bueno, pues tiempo para rastrillazo y el piropo, Naín. Comenzamos contigo. Como sí, tú quieras, piropo, vale, rastrillazo, da igual. Voy a empezar con el piropo. Vale. Y como empezaba incluso en el programa, me despido de esta manera también con este piropo. En primer lugar, el piropo va para todo el alumnado que está finalizando este curso, también para todo el profesorado, para todo el personal de educación que está finalizando este curso escolar, incluso extender el piropo a todo el alumnado que se ha presentado a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad, a la evaluación de bachillerato, y que al final ha tenido pues unos resultados mejores o peores, pero bueno, yo creo que, como le decía casi todo el alumnado que se presentaba a la EBAU, no es decisivo, hay más etapas en la vida y una nota no te define. Entonces, mi piropo para ellos, para el alumnado especialmente, pero también para el profesorado y para todo el personal de los centros educativos. ¡Qué bueno! ¡Bravo, chico! Y mi rastrillazo, en este caso, que no lo hemos podido comentar, pero lo digo ya aquí, va doble, es un rastrillazo doble. ¿Por qué? Porque es una pata de ese rastrillazo va para la concejal de Arona, Dacil León, de Más por Arona. ¿Por qué? Porque tiene unas problemáticas muy graves que no ha sabido afrontar por el mercado del agricultor de Arona. El mercado del agricultor de Arona adolece desde hace años, de una problemática muy grave de desabastecimiento. Ahora se le ha olvidado, parece ser, esa tasa cero, llevar a pleno esa tasa cero, y se está hablando de cobrarle a los agricultores y a los artesanos de forma retroactiva. Es decir, estamos entrando en un círculo vicioso en el que el mercado del agricultor no es que no salga adelante, sino que está en un retroceso constante, quitando más aún que el servicio de guagua se ha eliminado o, mejor dicho, se propiciaron las circunstancias adecuadas para que se eliminara el servicio de guagua, también la pescadería, es decir, ha habido problema tras problema en el mercado del agricultor, y la principal responsabilidad del área, que es Dacil León, lo que ha hecho es tener problemas con los agricultores en el propio mercado. Así que mi primera pata del rastrillazo para ella. Pero tiene la segunda pata, y la segunda pata
es que se utilice el mercado del agricultor de Arona como arma política. Y esto es lo que está haciendo el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo ha llevado a prensa y, en segundo lugar, está intentando beneficiarse de esto en redes sociales e incluso asistiendo al mercado del agricultor, cosa que ya hizo hace meses para intentar engañar a los agricultores y a los artesanos. Por lo tanto, cuando con José Julián Mena, de alcalde del Partido Socialista, el mercado del agricultor estaba totalmente desabastecido y lo utilizaba, incluso en campaña, para llenarlo y sacarse fotografías. No nos dejemos engañar, ni por un lado ni por el otro, porque en Arona seguimos teniendo el mismo problema que la legislatura pasada. Ahora, Más por Arona, los concejales no adscritos tienen nombre, que se llama Más por Arona, pero sigue siendo los plenos el mismo problema. Y el problema es el enfrentamiento constante que se permite entre Más por Arona y el Partido Socialista. La misma ruptura desde la legislatura pasada que seguimos pagando todos los vecinos de Arona, y en este caso les toca a los agricultores y los artesanos, con los que me solidarizo totalmente, porque ciertamente está pasando por un mal trago el mercado del agricultor. Desde aquí le mandamos un saludo grande, un abrazo fuerte a todos esos agricultores y agricultoras del mercado. Nosotros íbamos a hablar en el programa, en la tertulia de hoy, de este tema, pero nos hemos quedado sin tiempo. La semana que viene lo vamos a hacer, retomamos, y vamos a hablar con ellos. También teníamos unas declaraciones de la concejala Dacil León, que la entrevisté hace 3 semanas o un mes aquí, en la que le preguntaba por el mercado y nos hablaba de alternativas y de cosas que iban a intentar motivar para que fuera más gente, dinamizar para que fuera más gente y demás, pero no nos ha dado tiempo. Pero no nos olvidamos, la semana que viene hablamos de eso, porque cuando hablamos de agricultura y de agricultores, aquí en este programa tienen las puertas abiertas, lo que más podamos hablar de ellos, mejor. José Domingo, piropo y... Bueno, empiezo por el piropo. Antes decía que era 13 de junio, que es día de San Antonio de Padua, día de todos los Antonios y Antonias, pero también patrón de Grenadilla Abona. Por lo tanto, mi felicitación va para todos ellos, para todos los grenadilleros. Y en especial hay un niño que el otro día me paraba por la calle y me decía, te estaba viendo por la tele y no me saludabas. Entonces va para Samuel, que sepas que si me estás viendo, pues sí que te saludo. Y que bueno, que me alegro que también hayas conectado con Canal 10. Samuel, te saludamos todos. ¿Es chiquitito? Pequeñito, sí. Samuel, mi niño, te saludamos todos. Te mandamos un beso muy fuerte. Te coges el corte y se lo mandas. Claro. Bueno, y el rastrillazo es para el gobierno de Grenadilla Abona, pero especialmente para el Partido Socialista, que es quien gestiona el área de fiestas, porque yo en 43 años de mi vida son las peores fiestas que he visto de Grenadilla. Y más preocupado no solo por cómo hayan salido los actos, que en algunos casos pues, han sido malos, otros regulares, poca asistencia de público, mesas vacías en el baile de Taifa, o incluso que ni las campanas llegaron a sonar cuando salió la imagen de San Antonio el día de la romería, ¿no? O incluso solo 9 carretas el día de la romería de los propios vecinos, ¿no? Porque el resto era de las candidatas. Sino lo que vimos ayer en la víspera, que es cuando se tiran los fuegos artificiales en Grenadilla Abona, el gobierno decide no tirarlos, no haber exhibición pirotécnica, pero el problema no es ese, sino lo más preocupante es que se le haya pedido a la policía que se vaya a identificar las viviendas en las que sí se lanzaron fuegos artificiales por parte de los vecinos, que ya sea por promesas o por otra cosa. Y yo la pregunta es, ¿por qué se hace esto en Grenadilla y no en el resto de núcleos? Porque cuando vamos a otros núcleos y tiran promesas, jamás he visto yo en mi vida que se pida a la policía identificar las viviendas de las personas que los están tirando. Porque vamos a trabajar entre todos para que disminuya, en este caso, el sonido de los propios fuegos artificiales, ya sea con menos pólvora, buscar de bajo impacto sonoro, pero eso es una cosa y otra es eliminarlos por completo y mucho menos perseguir a los vecinos que si quieren seguir con estas tradiciones. Bueno, yo... Vale. Piropo. Mira, piropo. Estaba yo estoy viendo el piropo que tiene Dora aquí, apuntadito. Me los pisaron todos, pero bueno, y se los pisó Naín. A los chiquitos todos que se han presentado a la BAU, de verdad, enhorabuena, porque se pasan muchos nervios. A mí me tocó la selectividad, después de eso vino la PAU y han venido otra. Y desde luego se pasa mal, pero chicos, ánimo porque
la EBAU es el primer paso a vuestras profesiones, a vuestro presente y vuestro futuro, del que yo tengo que cobrar la pensión, no se olvide. ¿Vale? Todo el mundo a currar. Y a todos los centros educativos que están celebrando también, yo que pertenezco al de primaria, todas estas orlas de fin de curso, genial, fantástico, y especialmente al mío que tuvo la de sexto y... Mira para allí. Ah, perdona, claro. Es que me están indicando la cámara, yo no sé claro. Dónde. Claro. Y sobre todo en mi colegio, que hoy hizo la de sexto y mañana hace la de infantil de cinco, el esfuerzo y colaboración de los papás, la mamá, los niños, los profesores, fantástico. Un país que tiene una buena formación, un país que avanza siempre. Y nadie es capaz de manipularle. Y en cambio, pues mira, es verdad, iba a hablar del mercado de Arona, simplemente un rastrillazo, lo más grande que pueda, a la concejala actual, porque efectivamente está intentando desaparecer. Yo recuerdo que en 2017 se inauguró dicho mercado y es verdad que empezó poco a poco, pero al final, porque además yo participé en actividades dentro de ese mercado, fue espectacular lo que se hizo, porque además de carnicería, para el pan, para la pescadería, para todo, tenía de todo. Es verdad que el compañero ya en el último año, José Julián Mena, propuso que se le aprobara una cámara frigorífica y una fábrica de hielo, y la actual concejala responsable de eso y su grupo en aquel entonces votó en contra, y como vamos a hablar la próxima semana, sí, no me entiendo, que también veo pero bueno, un poco desalallado por motivos, pero que por motivos técnicos se suspenda un mercado en Los Cristianos y el motivo técnico real fuera que se olvidaron de ponerle las carpas y las mesas. Vale, eso también pasó en otros lugares. Si te quieres acabar con los pobres, con los agricultores que subsisten o que es una manera de ayudar a su economía familiar, lo dices abiertamente y ya está. Estamos en un mundo libre y cada uno dice lo que piensa, pero no actúes de esa manera. Y en cuanto a Granadilla, felicitar yo por el contrario, porque es verdad que algunos actos asistí, en otros actos asistieron gente mía y además está en redes puesto. Volver el baile de magos a la iglesia, por lo visto, gustó muchísimo. La gente participó, quizá. Y lo que tengo claro es que, solo por hacerte un inciso, eso pasa, en mi pueblo también pasa, cuando un vecino pone fuegos, porque hay algo que se llama plan de seguridad. Si tú dentro del plan de seguridad le dices a la comisión de fiestas, mira, que yo voy a poner estos fuegos, que no son cajas chinas, porque si no... ¿Y solo lo tienes haces que en tener... uno o en todo? ¿Eh? Estoy hablando de mi pueblo, que no tiene nada que ver con Granadilla. Pues por eso mismo. Vale. Y lo hacen en mi pueblo, lo hace. Es más, yo hasta creo, para la fogalera no de San Juan. Si lo hacen en el núcleo o en todo. El que, en todos los sitios. En todos los sí. Pero te refieres. Pero te refieres a lo que no se puede tener es la hipocresía de ir a los núcleos poblacionales cuando la comisión de fiesta hace la fiesta y aplaudir y decir que son los mejores fuegos. Y después, cuando te tocan organizar, porque Granadilla abona casco, no hay comisión de fiesta, sino es el ayuntamiento coger y no tirar los fuegos. Por eso que tú dices en el casco y no en... No, vamos a ver, yo tengo aquí un vídeo de que había un juego de luces espectacular y algo absolutamente novedoso. Que luego eso está te lo muy paso. Bien para una gala bien. O para la lectura es del pregón. Es tu opinión, pero hay otras maneras pero de, no, de hacer es que no y son trabajar. Los juegos artificiales. Lo que tengo claro es que cualquier comisión de fiesta que contemple eso y si hay algún vecino, de hecho ya la rueda de fuego de esas bestiales hace años que no se pone, lo que cuelga esto, las cortinillas esas de fuego, hace años que no se las pone cascadas, porque ¿no? La seguridad ya lo prohíbe y es verdad. Y si lo quieres poner para unas medidas de seguridad, se lo comunica a la comisión de fiestas y ella lo pone dentro de su plan de seguridad. Eso es así, sí o sí. Y luego, en cambio, que se hagan otras cosas más novedosas, a mí me parece fantástico y estupendo. Y cada grupo de gobierno hace lo que debe de hacer o lo que cree oportuno en ese momento. Puede gustar más o gustar menos. Lo que a mí me ha llegado de gente ajena es no saber lo de que te has perdido. Socialista. No, he dicho de gente ajena, que no conozco de nada, ¿vale? Ah, y realmente gente, yo no iba a dar un rastrillazo a todo esto, iba enhorabuena por cómo lo han hecho y de verdad que sí, porque de gente que no conozco de nada. Bueno, una pues tienda mira las redes del ayuntamiento y ahí verás tú lo vale. Que tiene la gente. Pues ya lo miramos bueno, todos porque ya tenemos que acabar. Así que nada, ya me hacen así la realizadora, los compañeros, me dicen adiós, que nos tenemos que ir. Así que nos tenemos que ir. Gracias. José Domingo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Dora, muchas gracias. Gracias. Una muchísimas vez más. Gracias. Un placer que estén por aquí a todos ustedes. Hasta el próximo día. Chao, gracias. Chao.